Gracias nuevamente, muy buenas tardes a todos. Repito lo que dijimos en el Palacio Municipal de esta villa. Para nosotros los villaltecos es un orgullo, es un honor haber contado con la participación de todos ustedes. Esta muestra de la gente de Villalta al venir todos a despedirlos es precisamente para decir con esto que quedamos satisfechos. Quedamos satisfechos con la participación de ustedes, banda del CIS de San Bartolomé Sogocho y banda de Santa María Tepantlali. Agradezco infinitamente, maestro Camilo Jiménez, maestro Alfredo Reyes Juárez de Tepantlali, por poder coordinar
a todo un grupo de jóvenes que han mostrado su capacidad artística. Y también, como, repito, como lo dije hace unos momentos, nos sentimos satisfechos con su participación, pero más que nada nos sentimos honrados con su presencia, porque es la forma de convivir de los pueblos serranos, porque es una oportunidad para todos nosotros de conocernos, de compartir nuestras tradiciones y nuestras costumbres, y de acercarnos cada día más en una relación en beneficio del desarrollo de nuestros pueblos. Por eso, pues, aquí Villalta en pleno les dice gracias, muchísimas gracias, y que no sea la primera ni la última vez que estamos compartiendo estos momentos de alegría, estos momentos de arte y estos momentos de veneración. Muchas gracias a todos. ¡Que viva San Bartolomé Sogocho! ¡Que viva! ¡Que viva Santa María de Pantlali! ¡Viva! ¡Que viva el Santo Entierro de Cristo! ¡Viva! ¡Que viva Villalta! ¡Viva! ¡Que viva Villalta! ¡Viva! ¡Que viva Villalta! Yo soy de San Juan de Maltepec. Queda por la Sierra Miguel. ¿Y tú, hermano, de dónde? Yo soy de San Juan del Río. ¿Y usted dónde? ¿De dónde vienes? De San Miguel y todo. ¿Ya habías venido a Villalta? Sí, ya. ¿Una fiesta o de pasada? O sea, ya te había gustado. ¿Te gustó? Sí. Tradiciones, todo. Sí, todo. La fiesta, ¿no?